Eh, hola, buena, buen día ante todo. Eh, sí, la verdad es que, es que nosotros seguimos buscando justicia y vamos a, a seguirla buscando hasta que no se encuentre, hasta que se encuentra al, al culpable del asesinato de mi hermano. Eh, por estas horas hoy la verdad que todavía no tuve ninguna novedad de fiscalía, me voy a estar acercando en un rato para ver si hay alguna novedad. Igual ellos quedaron en comunicarse, pero bueno, uno a uno la ansiedad le, le, puede más en saber si, si hoy o no novedades. Y sobre todo porque ve las noticias y la gente que comenta que, que pasó esto, lo otro, y uno la verdad es que quiere la verdad en la fuente, que, que son los fiscales verdaderamente, y no, y no lo demás. Eh, bueno, lo, lo que nosotros estamos buscando es eso, que se esclarezca cómo fue el asesinato de mi hermano. Eh, porque bueno, él no era una, o sea, uno lo ve como, como un asesinato, como una, como una víctima que hoy lamentablemente nos toca pasar a nosotros. Eh, pero le puede pasar a, a cualquiera le puede, te puede pasar a vos a, al camarógrafo a, a cualquier vecino a cualquier comerciante a cualquier hijo padre hermano hoy fue mi hermano que era papá de, de tres de tres chicos eh, Ulises tiene autismo él era el sostén de su familia eh, mi, mi hermano laburaba diariamente para traer el pan a su casa vivía el día a día porque la realidad es que él vivía el día a día como creo que mucha gente hoy por hoy vive. Eh, no sé qué más qué más comentarte. Él en algún momento señalaba que con su trabajo estaba en peligro, digamos, en virtud de que la, la inseguridad muchas veces se manifiesta de esta manera. Sí, todo el tiempo, sin ir más lejos, hace unas semanas atrás se le había sentado en el asiento de adelante intempestivamente eh, también un delincuente amenazándolo con un cuchillo. Mi hermano logró que se baje y, y no le hizo nada. Eh, todo el tiempo, o sea, yo vivo en Buenos Aires hace muchos años, como, como ya antes lo manifesté, y cada vez que venía, yo venía con Cordia a pasear y venía segura con las ventanillas del auto baja. Ahora no se puede. Ahora cada vez más la inseguridad. Mi hermana sin ir más lejos, hace un mes la asaltaron caminando en la calle con un arma de fuego, le apuntaron, le robaron todo lo que tenía puesto y el celular, a plena luz del día. Eh, y eso justamente es lo que hoy manifesté acá al intendente eh, que nos recibió porque lo que queremos es que, que la gente sepa que, que mi hermano sí fue una víctima y hoy no lo vamos O sea no lo vamos a recuperar mi familia ni yo como hermano ni ellos van a recuperar a su papá. pero lo que queremos es que, es, que se, es que se modifiquen un poco las cosas, que, que, que sea un antecedente si es posible también y que ayude a, a, a prevenir de alguna manera que no le vuelva a pasar a nadie más. Eso es lo que queremos, y que ya justicia que se encuentre, y yo también me gustaría hablar, y en este momento si me dejas me voy a bajar el barbijo porque quiero hablar, eh, quiero hablar y, y, y le quiero hablar a algún familiar, al, a algún familiar del asesino, hermano, amigo, primo, no sé, mamá, papá. De mi hermano eh, tenía 47 años y trabajaba todos los días para llevar el pan a su casa todos los días de su vida en un remis que ni siquiera era de él porque no tenía auto propio era era chofer entonces yo le quiero pedir yo sé que es difícil y que y no sé en qué condiciones de, debe, debe estar la familia o se si enteraron o no pero hay un asesino hay alguien que mató a mi hermano y yo lo que quiero es que lo denuncien por favor y si hay testigos que vieron el hecho que no tengan miedo por favor, se los pido, nosotros queremos el cul encontrar al culpable que le robó la vida a mi hermano, se la arrebató, mi hermano salió a trabajar y no volvió. Entonces, alguien tuvo que haber visto al asesino, alguien tuvo que haber visto alguna mancha de sangre, alguna situación distinta a lo, a lo cotidiano, aunque los criminales están acostumbrados a esto y deben vivir constantemente en, en, esa, en esa situación. Pero por favor le pido, le pido a alguien que sepa con un dato certero y preciso de quién mató a mi hermano, que se acerque y lo denuncie en fiscalía o que se contacte con nosotros, que nos ayuden a encontrar al asesino, para que no quede suelto y vuelva a matar. Porque ese asesino mañana va a estar matando a alguien más. Gracias. Belén, por último te consulto, eh, ¿cómo va el curso de la investigación sin ánimo de desbaratar ningún dato ni entorpecer? Eh, ¿Confías cómo va marchando? Porque hubo una serie de allanamientos. Sí, la verdad es que de lo que pudimos hablar con, con los fiscales nos quedamos bastante tranquilos. Eh, yo, la verdad es que eh, no sé si yo te lo comenté, soy abogado, o sea que entiendo bastante de, 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 de todo lo que se habla y. y y por más de que tenga la lucidez de un lado y la mitad, nada más de la lucidez que debería tener, eh, me quedé conforme, la verdad, con, con el fiscal, con el doctor Núñez, me quedé conforme con lo que nos explicaron y sé que están haciendo su trabajo, que es difícil y cuesta, eh, porque también eh, no hay las suficientes cámaras que debería haber en la ciudad para que puedan determinar bien el recorrido del vehículo. Eh, donde iba mi hermano, pero bueno, ya hay bastante información y, y eso la verdad que, que, que es importante. Muchas gracias por atendernos y te repito, digamos, estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. No, muchas gracias a ustedes y la verdad es que yo necesitaba también estar eh, frente a la cámara también para, para, para hablar a la persona que por ahí conoce y tiene algún dato certero, que, que por favor, por favor que, que nos ayude.